El Cra Monte Aragón es un Cra bastante particular porque contemplamos desde infantil hasta cuarto de ESO en cinco colegios ubicados en Angüés, en Chimillas, en Nueno, Siétamo y Tierz. Tenemos, este curso hemos tenido 315 alumnos, el curso que viene prevemos tener 335 con las matrículas que ya se han producido y los fuera de plazo que ya tenemos los datos aquí. Y este curso hemos tenido un cupo de jornada de docentes de 33,8 docentes. La semana pasada nos dieron una propuesta inicial, esta semana llegó la definitiva para que hiciéramos la petición de cupo que implicaba una reducción de número de profesores de 4 profesores a ese 33,8, teniendo en cuenta que este año además tenemos más alumnos. Y a efectos prácticos lo que implica es que, por ejemplo, en localidades como Chimillas hay que unir clases y se quedarían clases pues, de 3 niveles de 18 alumnos. Se unen tiers, por ejemplo, 3 y 4 años de infantil y quedaría una clase con 24 alumnos de 2 niveles, que es muy numeroso para ser un aula multinivelal. Lo mismo pasa con segundo y tercero de primaria y con el número que nos han propuesto además se eliminan la totalidad de desdobles, que eso es lo que utilizamos en los centros para cuando tenemos un aula de varios cursos que los maestros puedan darle clase en algunas horas a un determinado grupo de alumnos del mismo curso, es decir, se eliminarían esos desdobles que los llamamos y los apoyos al mismo grupo, eso es digamos la consecuencia. Además, ayer se concentraron también en el Colegio de Nueno, que también es de nuestro CRA, y simplemente decir que las cinco localidades en las que el CRA Monte Aragón tiene ubicados colegios atienden la realidad, las necesidades educativas de 46 municipios del entorno rural, del entorno de esos cinco colegios de Angüés, Chimillas, Nueno, Siétamo y Tierz. Es decir, que estamos hablando de educación rural 100%. Reivindicaría que cumpla sus promesas electorales, que si se decide que se apuesta por la educación y en concreto por la educación rural, que lo cumpla. Que puede haber épocas en las que hay que recortar, pero no recortes en educación porque es el presente y el futuro de este país y es una vergüenza que siempre metáis mano a los mismos sitios y además sin tener en cuenta las necesidades de los centros, como nos ha ocurrido por ejemplo en el colegio de Tierz y en el CRA en particular, en el que llegan a plantear juntar cursos en aulas donde físicamente los niños no caben. O sea, esta es la desconexión entre el estamento político y la educación o los colegios en esto, que es que llega a ser absolutamente absurdo. Entonces yo espero que reconsideren y que tengan en cuenta pues eso, que estos niños son nuestro futuro, el suyo incluido. Sí, lógicamente, bueno, tenemos que estar aquí, pues como ayuntamiento siempre hemos apostado por el colegio, lo hemos visto nacer y tenemos una apuesta aquí de 0 a 3 años y de 3 a 12 años y ahora con la secundaria hasta los 16 años, por lo tanto es una oferta educativa tremenda, está funcionando de una manera extraordinaria, es, como todo cuesta lanzarlo, este año ha salido la secundaria, la primera graduación de los cuartos del cuarto de ESO y bueno, pues con un éxito total, ¿no? Hay que agradecer mucho a todo el equipo docente, lo bien que lo han hecho, todo lo bien que está funcionando el colegio de infantil y primaria y ahora pues nos encontramos, además de ese añadido que estábamos solicitando, pues el nuevo edificio, como había un nuevo proyecto que todos sabemos y esperemos que este año se ponga en presupuestos, pues además nos encontramos pues con este problema añadido, ¿no? No podemos apostar en educación, que es el futuro, como muy bien han dicho el presidente de la MIPA,
Y bueno, pues cortar en lo más, debería ser lo más sagrado, ¿no? Quitar a los docentes y de esa manera también ayudamos a desmotivar pues todos los proyectos. Y me refiero a este centro porque, bueno, soy el alcalde de aquí de Tiers, pero esto se puede extrapolar a, yo creo que a cualquier punto, ¿no? Por lo tanto, estamos reivindicando algo que considero muy justo y que precisamente debería ser al revés. Se debería apoyar más a los equipos docentes, además que pues, moralmente estarían mucho más reforzados y, lógicamente, pues se necesita pues con más alumnos, pues más personal. Es un camino erróneo totalmente. Esta semana que viene se adjudican, si no me equivoco, las obras ya de urbanización del nuevo sector. Van nuevas viviendas, empezará con 40 viviendas. El proyecto es mucho más ambicioso, pero lógicamente irá goteando, cosa que nos viene muy bien pues para adoptar también pues esta oferta educativa que tenemos. Y bueno, y luego hablando de todo el CRA, que además es una apuesta colectiva del medio rural y que está funcionando muy bien. El CRA Monte Aragón tiene muchos alumnos, más de 300, y bueno, pues consideramos que es un apoyo pues clave para el desarrollo rural.